Comunicador Universitario, la barra de televisión educativa de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión vamos a concluir la serie que hemos venido trabajando muy de cerca y de la mano con el Instituto de Fisiología Celular. Vamos a hablar sobre el tema muerte neuronal y enfermedades neurodegenerativas. Usted no está para saberlo ni yo para contárselo, pero antes de entrar al aire, platicaba con nuestros especialistas de ciertas frases, de ciertas ideas que se tienen entre las personas, como por ejemplo, si es cierto que por un problema de alcohol o por ingerir alcohol, las neuronas se mueren, o por ser adicto a algún tipo de droga. Sobre esto y mucho más vamos a hablar. ¿Qué significa y qué implica la muerte neuronal? Las neuronas, estas células tan importantes de lo que es el sistema nervioso. Y bueno, qué mejor que especialistas, investigadores del Instituto de Fisiología Celular para compartirlo con nosotros. Así que le invitamos a que se quede a nombre de nuestro titular de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, el doctor Francisco Cervantes, y del maestro Jorge León, director de Proyectos y Vinculación. Les damos la más cordial bienvenida. Y recordamos a todos ustedes que estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras instalaciones aquí en Ciudad Universitaria y que estarán abiertos a lo largo de la emisión nuestros números telefónicos, el 56228720 y 56228728, tal y como están apareciendo en pantalla en este momento. Así que bueno, vamos a entrar de lleno a este tema y desde luego quiero compartir con nuestros especialistas y con ustedes que la visita que se realizó al Instituto de Fisiología Celular fue todo un éxito gracias a las personas que nos acompañaron y por la cantidad de llamadas que hemos recibido, vamos a programar en breve otra visita, así que esté usted pendiente aquí en Mirador Universitario. De esta manera me permito presentar a los investigadores que nos acompañan en esta ocasión. Doy la más cordial bienvenida al doctor Ricardo Tapia. Todos ellos, ya lo mencionaré y hablarán de sus investigaciones, del Instituto de Fisiología Celular. Ricardo, bienvenido y gracias por estar aquí. Oh, gracias por poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Igualmente nos acompaña la doctora María de Lourdes Macié Trigo. Lourdes, bienvenida. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y también nos acompaña el doctor Iván Velasco en esta ocasión. Gracias, Iván, por acompañarnos. Hola, buenos días. Gracias, Monserrat, por la invitación. Bien. A mí me gustaría, de entrada, comenzando contigo, Ricardo, si nos pudieras platicar cuál es el objetivo y cuál es el propósito de este programa. Sí, uno de los grupos de enfermedades más devastadoras que en la actualidad ya se pueden diagnosticar y detectar son las enfermedades que atacan lo más íntimo, lo más humano que tenemos, que es el cerebro y la médula espinal, es decir, el sistema nervioso central. El resultado de estas patologías es verdaderamente terrible, tanto desde el punto de vista del paciente como desde el punto de vista de las familias. Hay enfermedades, ya lo mencionaremos en el curso del programa, en donde realmente o la gente no se puede mover porque se atacan las neuronas que mueven los músculos, o lo contrario, que sí se pueden mover los músculos, pero las neuronas que tienen que ver con el pensamiento, con la memoria, con la inteligencia, son las que se afectan. De tal manera que ya con lo que acabo de decir, es claro que las consecuencias son terribles. Y en el Instituto de Fisiología Celular existe un departamento, el Departamento de Neurociencias, al cual pertenecemos los tres que estamos aquí, en donde nos preocupa el asunto y estamos trabajando sobre los aspectos básicos de qué pasa con las neuronas en ciertas condiciones para tratar de entender qué sucede en estas enfermedades y, claro, en un sentar las bases para que pueda haber mejores tratamientos. Entonces nos parece que es un tema de gran interés general. Claro. A mí me gustaría comenzar hablando por lo que es la muerte neuronal prematura y por envejecimiento. Yo les comentaba antes de entrar al aire que en la carrera de psicología todavía yo recuerdo que se nos decía de manera puntual que las neuronas eran las únicas células que no se regeneraban. Ahora me dicen que no necesariamente. Sin embargo, antes de adentrarnos a este punto y para contextualizar al teleauditorio, yo quisiera preguntarles, ¿qué son las neurociencias? ¿Cuál es su campo de estudio, por favor? ¿Quién dice yo? Lourdes.
Pues las neurociencias abarcan muchísimos temas, ¿no? Si uno va al Congreso Anual de la Sociedad de Neurociencias, que ocurre en noviembre de cada año, puede darse cuenta de la diversidad de temas que abarcan las neurociencias. Es un congreso en donde se presentan de cerca de 20,000 trabajos o a veces más. Entonces, hay toda una diversidad desde temas muy particulares, por ejemplo, el estudio de las neuronas a un nivel muy, muy particular, cómo funcionan, qué proteínas tienen, sus receptores, sus canales, cómo estos se alteran en diversas circunstancias, hasta estudios más generales en los animales completos, ¿no? Cómo se procesa la información, cómo los animales pueden distinguir entre un estímulo y otro, cómo pueden aprender, en fin. Entonces, las neurociencias es muy, muy amplio todos los temas que estudian. Muchas gracias, Dulce. ¿Agregarías algo, Iván? Sí, tal vez hay una parte que de repente no se considera tanto y es la parte social. Nosotros en realidad estamos más en la parte de ciencia fundamental, pero también hay obviamente estudios más a nivel población, fenómenos sociales que ocurren y que también son estudiados por las neurociencias. En nuestro instituto en realidad estamos muy, muy centralizados en entender cómo es que la muerte celular ocurre, si esto se puede prevenir o si hay otras estrategias para dar un poco la vuelta a la muerte neuronal y conseguir una restitución funcional eficiente. Muy bien, muchas gracias. A mí me gustaría que tú cerraras este punto, Ricardo, si te parece bien, y que pudiéramos entrar ya propiamente a hablar de lo que es la muerte neuronal prematura. Por favor. Sí, mencionabas hace un momento el envejecimiento. Es de todo sabido que durante el envejecimiento, a partir de los... De hecho, en la literatura hay datos que se empiezan a morir ciertos grupos de neuronas a partir de los 70 años, 65, 70 años. Sin embargo, ahora sabemos que esta muerte por envejecimiento es en regiones muy limitadas del cerebro. No es lo que se ha dicho tanto de que qué barbaridad cada día. Sí es cierto que cada día se pueden morir muchas neuronas, desgraciadamente. Sí. Pero tampoco es cierto que de veras se vaya destruyendo el cerebro con la edad. En cambio, esto digamos que es una situación normal de la parte final de la vida de los humanos. Lo grave de las enfermedades neurodegenerativas es cuando, por razones todavía desconocidas, y esto es lo que es muy terrible, se empiezan a morir grupos de neuronas en ciertas zonas del cerebro a edades en que esto no debería ocurrir, ¿verdad? Y claro, como decía yo hace un momento, el resultado de esto es que las ciertas funciones corporales y mentales y o mentales empiezan a deteriorarse. Perdóname que te interrumpa, pero trato de pensar como en este miedo que de pronto puede darnos, Ricardo, en cuanto a qué me indica o por qué se van muriendo las neuronas cuáles son, digamos, algunos indicadores de esto. En las enfermedades, pues es muy claro. Claro. Tocaremos algunas de ellas ahora, pero bueno, quizá podemos ver en este momento a uno de los cuadros que tenemos para señalar algunas de las enfermedades, porque ahí podemos tratar de ver qué sucede cuando se muere cierto grupo de neuronas, ¿no? No sé si se pueda pasar la diapositiva número 2, donde están algunas enfermedades ahí. Uh-huh. Y verán ustedes ahí que todas las que están encerradas en el cuadro superior están los nombres de varias enfermedades. Entonces, por ejemplo, el Parkinson, que es una enfermedad que todo el mundo puede reconocer, y digo que todo el mundo puede reconocer porque el Papa Juan Pablo II murió con un Parkinson muy avanzado. Así es. Entonces, los síntomas del Parkinson, pues todos lo vimos en los últimos semanas de la vida del Papa. Sí. Esta posición, después en un momento podremos ilustrar también. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Que por razones todavía desconocidas, y esto es lo más preocupante del asunto, se empiezan a morir cierto grupo de neuronas que son las que tienen que ver con el control de los movimientos. Y el resultado es entonces
esas alteraciones motoras, el temblor, la rigidez. De hecho, el Parkinson se llama parálisis agitante, fue el nombre original en latín que se le dio a la enfermedad. Parálisis agitante. Sí, porque parece contradictorio. Parálisis es falta de movimiento y agitante quiere decir movimiento. Que hay movimiento. Pero es una descripción muy acertada porque hay rigidez y al mismo tiempo hay temblor. Eso es lo más característico del Parkinson. Okay. Y esto ocurre entonces cuando se muere cierto grupo de neuronas que podemos ilustrar después. De tal manera que esto, lo más grave del asunto es que estamos todavía muy ignorantes, somos muy ignorantes de por qué ocurren estas enfermedades, por qué se mueren cierto grupo de neuronas. Y lo primero es tratar de identificar pues una neurona muerta de una viva experimentalmente y después tratar de ver los mecanismos de que esto pueda ocurrir para tratar de diseñar tratamientos que puedan ir contra las causas. Mientras no se conozca la causa de algo, es muy difícil tratarlo. Muchas gracias, Ricardo. Iván, ¿qué podemos decir de la muerte neuronal prematura? O sea, hay una muerte neuronal que se da en ciertas circunstancias. ¿Por qué sería prematura? Bueno, se le denomina así porque se manifiesta en los síntomas que ya hemos platicado de manera anterior a un envejecimiento del resto del organismo. Entonces, existe alguna muerte celular o de neuronas que tiene como consecuencia alteraciones en la función en una edad en donde uno esperaría que no aparecieran este tipo de alteraciones. Casi siempre lo que ocurre es que hay alguna parte genética de herencia ligada al desarrollo prematuro de algunas enfermedades degenerativas. Aunque también hay que considerar que el medio ambiente influye muchísimo para que una persona expuesta a algunos agentes ambientales como solventes o metales pesados puedan desarrollar muerte en las neuronas y eso se manifieste, como decíamos, en disfunciones de las células del cerebro. Un ejemplo concreto de esto, Iván, ¿cuál sería? De que ya se dé una predisposición de alguna manera más la suma de factores ambientales. Bueno, sobre todo en los casos de esclerosis lateral y Parkinson, hay una proporción muy baja de pacientes que sí se ha determinado que provienen de una herencia familiar. Entonces, hay familias en donde varios miembros desarrollan estos padecimientos. Y por otro lado, también hay, por ejemplo, el Parkinson, que es lo que yo estudio de manera experimental. También se ha argumentado mucho que la exposición a pesticidas, a metales pesados en lugares donde hay extracción de minerales, por ejemplo, son factores que pueden desencadenar o acelerar este proceso de muerte neuronal. ¿Y podría haber algunas medidas, digamos, de tipo preventivo para que esto sucediera lo menos posible? Bueno, sí, sobre o todo minimizar la posibilidad cuando menos. Claro, sobre todo identificar las fuentes de esta muerte prematura, si es genética, tratar de informar a la familia que podría ocurrir que alguno de sus descendientes empezara con síntomas de esta enfermedad y los monitoreando constantemente. En el caso de los factores ambientales, tratar de reducir en lo posible la exposición a estos factores que pudieran estar participando en la muerte de las neuronas. Muchas gracias, Iván. Lourdes, yo quisiera preguntarte a ti, en el caso de la muerte por envejecimiento, ¿qué es lo que podemos decir? Pues en realidad todavía no sabemos muy bien cómo envejecen las neuronas y por qué se mueren durante el envejecimiento. Lo que sí sabemos es que el envejecimiento en sí es el principal factor de riesgo para adquirir o para padecer las enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson están ligadas al envejecimiento. Uh-huh. Sin embargo, es muy interesante porque hay enfermedades que no están tan ligadas propiamente al envejecimiento, aunque sí ocurren en la edad madura. Por ejemplo, la enfermedad de Huntington es una enfermedad totalmente transmitida hereditariamente.
y ocurre en individuos que están en la madurez, entre los 30, 40 años, y no tanto en los 70, 80 años como ocurre en el caso del Alzheimer y del Parkinson. Y sin embargo, parecen compartir ciertos mecanismos de muerte celular. Entonces, no sabemos exactamente qué es lo que hace que las neuronas se mueran cuando lleguen a cierta etapa. Y en el caso, por ejemplo, de la enfermedad de Huntington, que sabemos que hay un gene que está mutado, que ya se localizó, que es una proteína, la que se llama huntingtina, la que está mutada y la que está dañada. Sin embargo, y paradójicamente, esto no ha resuelto las cosas, porque no sabemos todavía cómo se mueren las neuronas. Entonces, a diferencia del Alzheimer o del Parkinson, que una pequeña proporción nada más es hereditaria y los demás pacientes no se sabe por qué padecen la enfermedad, pues eso no ha permitido, digamos, diseñar una terapia. Y en el caso del Huntington, que se sabe muy bien, pues tampoco sabemos exactamente cómo prevenir la muerte neuronal, ¿no? Claro. Me gustaría aquí aclarar algo. Hay los dos grandes factores de que se habla, no solamente de las enfermedades neurodegenerativas, sino en general en una gran cantidad de padecimientos, es de origen genético, hay factor genético o hay otro tipo de factor. Por ejemplo, una enfermedad infecciosa, pues claramente está producida porque un virus, una bacteria, como ahora que se habla tanto de la aviar, la gripe aviar, claro. ¿No? O el SIDA, pues que es un virus, el SIDA. En este tipo de enfermedades, entonces, se ha buscado mucho si hay una causa genética. Y como decía Lourdes, hay una enfermedad de estas neurodegenerativas en donde el 100% de los casos, ahí sí no hay duda, es genético, que es la enfermedad de Huntington. Ahí sí, si no hay el gene alterado, a esa persona no le va a dar Huntington. Claro. En cambio, en las otras enfermedades que hemos mencionado, el Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, la esclerosis lateral, que se mencionó brevemente también, en ese caso, solamente menos del 10% de los casos hay alteraciones genéticas. Y sin embargo, los síntomas son iguales entre los enfermos que tienen el padecimiento familiar de origen genético y en donde no hay alteración genética. Entonces, es uno de los grandes problemas que estamos tratando de investigar. Claro. Esta relación y por qué los síntomas no varían. Claro. ¿Verdad? Quiere decir que los mecanismos por los cuales se muere la neurona es el mismo, aunque en un caso el origen es genético y en el otro caso el origen es ¿cuál? Claro. No sabemos. ¿Cuál? Ese es el problema. Eso es lo que se está investigando. Y bueno, veo que traen ustedes, ya lo habíamos comentado y lo veo en sus notas también, materiales muy interesantes que dan cuenta, entre otras cosas, de cómo se ven las neuronas vivas y las muertas. A mí me gustaría que cada uno fuera pidiendo sus materiales y lo fuera explicando. Pero antes, recordarle a usted que se comunique con nosotros. Si usted tiene alguna duda que pueda consultar, qué mejor que con los especialistas, no solo quienes conocen la enfermedad en lo práctico, sino que están investigando futuras y posibles curas, en fin, cómo se dan los mecanismos de estas enfermedades como el Parkinson, Alzheimer y la enfermedad de Huntington. Comuníquese con nosotros, recuerde 56 22 87 20 y 28, así como nuestra dirección de correo electrónico mirador@cuaed.unam.mx. Así que bueno, ¿qué podemos decir? ¿Cómo se ven las neuronas vivas y las muertas? Debe ser interesante y apasionante ver a través de la microscopía electrónica y todo esto, este tipo de imágenes. Sí, quizá podemos ver la número 3. Este es el cerebro humano completo visto desde arriba del lado izquierdo, y si se hace un corte como si fuera una manzana del cerebro, entonces se ve lo que está del lado derecho. Los grupos, las manchas negras son grupos de neuronas en esta región. Y esto, dependiendo de la enfermedad, es que se mueren distintos grupos de neuronas. Y si vemos en la siguiente, vamos a ver una neurona en un esquema que tiene un cuerpo
una parte central, un gran cuerpo neuronal, gran en comparación con el tamaño de la neurona, pero evidentemente es muy pequeño y solo se puede ver en el microscopio. Y se puede ver que tiene una prolongación y esos círculos rojos que se están moviendo quiere decir que es el impulso nervioso, que es una, en realidad una corriente eléctrica, hasta que llega o a otra neurona y entonces se comunica una neurona con otra, o bien en el músculo, porque para que podamos mover un músculo tiene que llegar la orden desde el cerebro originalmente, bajar por la columna vertebral y finalmente a través de este mecanismo de corriente eléctrica a través de los nervios llegar al músculo. Por eso es que cuando se mueren las neuronas que mueven los músculos, naturalmente el resultado es parálisis. Claro. Porque ya la neurona, como está muerta, ya no puede enviar estos estímulos y el músculo no se puede contraer. Ricardo, ¿no? ¿Qué es la mielina? En el mismo esquema este que estaba ahí, está la mielina, que es esta, es una vaina que rodea a todas las prolongaciones de las neuronas, rodea a todos los nervios, y está formada por, de hecho se ve en el esquema donde dice oligodendrocito, uh-huh. Esas son unas células que no son neuronas y cuya prolongación, como se ve en el esquema, va envolviendo repetidamente una sola de estas células oligodendrocitos genera varias vainas que van envolviendo a toda la prolongación. Esta mielina tiene una función muy importante porque permite que esta corriente eléctrica pase a lo largo del nervio, a lo largo de la prolongación del axón. Por eso hay otro tipo de enfermedades que se llaman desmielinizantes, precisamente porque lo que se altera no es la neurona, sino es esta otra célula que genera la mielina, y entonces no se puede conducir adecuadamente este impulso y se generan también problemas muy graves. Y es interesante el punto porque aquí no se muere la neurona y sin embargo la consecuencia es sobre la neurona que no puede funcionar. Claro, claro. Muchas gracias, Ricardo. ¿Qué agregarías sobre este punto, Lourdes, o qué te gustaría, sobre qué te gustaría ahondar con base en tus materiales también que traes? Pues, no sé, si quieren vemos la diapositiva número 6, por ejemplo, para explicarles qué tipo de marcadores usamos nosotros para distinguir si las células están muertas o están vivas. ¿Qué son marcadores? Pues son compuestos fluorescentes, por ejemplo, okay, que nos pueden marcar una célula en condiciones de viabilidad, digamos, una célula que está bien, que está viva, que está haciendo sus funciones, o que ya perdió ciertas funciones, y entonces la podemos ver de otro color. Perfecto. Entonces, esto, por ejemplo, es una imagen, ajá, del tipo de experimentos que hacemos nosotros en el laboratorio. Tenemos neuronas cultivadas que podemos extraer del cerebro, las sembramos en platitos, y la podemos exponer a toxinas que están en nuestro cerebro y que se sabe que pueden tener algún papel en las enfermedades. Por ejemplo, estas neuronas fueron expuestas a glutamato, que es un neurotransmisor. Pero resulta que este neurotransmisor, si se acumula en grandes cantidades, puede ser tóxico para las neuronas porque es un neurotransmisor excitador. Pero si está mucho tiempo en el espacio intersináptico, que es el espacio en donde se comunican las neuronas pre- y posinápticas, entonces puede excitar de manera prolongada a la neurona, actuando sobre sus receptores, hasta que las células se mueren. Y para nosotros poder distinguir si están vivas o muertas, pues usamos distintos compuestos. Por ejemplo, si ustedes ven la imagen de la izquierda arriba, superior, vemos que las células están verdes. Esto es porque estamos usando un compuesto fluorescente que es permeable a las células, pero que solamente se va a romper o se va a descomponer en las células que están vivas, que tienen las enzimas, digamos, necesarias para romperlas. Y entonces por eso las vemos verdes. Y cuando están muertas, que sería la imagen de abajo, las vemos rojas, porque ahí estamos usando otro compuesto fluorescente que es impermeable y que solamente se va a meter cuando las neuronas están ya dañadas. Entonces, esta es una manera en que podemos ver si están vivas o muertas. En el lado derecho, lo que vemos son los núcleos,
con otro marcador fluorescente que tiñe núcleos, que tiñe el DNA, y cuando están sanas, pues los núcleos se ven muy grandes, y cuando están dañadas, se ven más chiquitos y muy, muy fluorescentes, que quizás no se distinga también en la imagen. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay distintas estrategias que experimentalmente podemos usar en el laboratorio para saber si las células se murieron o no cuando son expuestas a distintos paradigmas experimentales que mimetizan pues algunas condiciones de enfermedad, ¿no? Claro. Muchas gracias, Lourdes. Iván, ¿cuáles podrían ser algunos de los mecanismos posibles que expliquen la muerte neuronal? Bueno, sobre esto ha habido una gran cantidad de estudios y se conoce ya que hay factores que están participando de manera muy importante. Uno de ellos es el calcio, por ejemplo. Lo que decía Lourdes es que cuando hay mucho de este aminoácido oxidador llamado glutamato en el medio, se activan receptores que dejan, los receptores son proteínas especializadas que permiten el paso de algunos iones. En particular, se sabe que el ion calcio es una señal muy importante para desencadenar una la muerte de las neuronas. Otro factor importante podría ser la activación de proteínas que normalmente no están activas en condiciones normales, como son enzimas que degradan el DNA, enzimas que degradan a otras proteínas, y que el resultado final de esta activación sería la degradación de componentes esenciales dentro de las neuronas. Y de esa manera la neurona ya no puede cumplir la función que tenía antes, y es uno de los factores que se piensa juega un papel muy importante en la muerte de las células. Cuando tú mencionas esto del calcio, del glutamato, ¿verdad? Mencionabas. Esto tendría que ver, por ejemplo, con la forma en que nos alimentamos. O sea, también un exceso, por ejemplo, en la ingesta de alguna manera de calcio, ¿puede tener una repercusión? No directamente, porque el calcio en realidad, la mayor parte del calcio que tenemos está en nuestros huesos. Y en la circulación y dentro del cerebro también hay una concentración basal de calcio que se mantiene. Entonces, es solamente bajo condiciones muy particulares en donde la entrada de ese calcio, que está en una concentración constante, entra a las células, y eso aumenta la concentración, pero dentro de la célula, no en todo el cerebro y no en todos los órganos. Entonces, en realidad no habría una relación directa entre la cantidad de calcio que ingerimos y que haya una muerte neuronal aumentada. Otro factor que a lo mejor vale la pena mencionar es, hay sobre todo en la enfermedad de Alzheimer y Parkinson, hay agregados de proteínas, que estos son conjuntos de proteínas muy grandes que no son solubles y que también se piensa están jugando un papel importante en la muerte neuronal. Y ya se han identificado las proteínas que están en esos agregados, y sabemos cuáles son, pero todavía no sabemos muy bien cómo prevenir la formación de esos agregados y, por lo tanto, cómo prevenir la muerte neuronal. Claro. Tenemos prácticamente que ir a una pausa. Nada más, muy brevemente, quería comentarte, Iván, hay una pregunta anónima aquí del Distrito Federal, justamente donde pregunta que qué tan bueno es tomar estos productos que se ofrecen en el mercado, en la televisión, para el calcio después de los 40 años. Si es bueno tomarlo, y en grandes cantidades, o cuál puede ser el efecto. En el caso de las mujeres, yo creo que es importante después de la menopausia, porque eso ayuda a que los huesos estén más resistentes. Pero hay que recordar que todo lo que ingerimos pasa a través del sistema digestivo y no necesariamente tiene que llegar directamente al cerebro. Entonces hay un metabolismo y una barrera que se llama justamente así, barrera hematoencefálica, que está permitiendo el paso selectivo de algunos compuestos. Entonces, no podríamos establecer una relación directa entre calcio, o, por ejemplo, también hay algunos suplementos que tienen glutamato, que uno podría pensar, si me lo tomo se me van a empezar a morir las neuronas, ¿no? Pero esto no es así. El sistema digestivo se encarga de extraer los nutrientes y después enviarlos a las zonas que se requieren en una cantidad adecuada. Bien, muchas gracias, Iván. Bueno, pues es momento de ir a una pausa. Quédese con nosotros, no se vaya, porque al regreso vamos a hablar con más detalle cómo se definen y cuáles son las principales enfermedades neurodegenerativas, cuáles son sus causas, frecuencia y tratamiento. Así que todavía tiene tiempo para comunicarse con nosotros, 5622-8720 y 28. Gracias por mirarnos por Mirador Universitario. Vamos a una pausa y volvemos.
y ya de regreso, qué bueno que sigue con nosotros. Y bueno, en este asunto comentábamos aquí durante la pausa del estudio de las neuronas, cómo se ven, ya usted tuvo la oportunidad de ver unas imágenes muy claras que dan cuenta de este proceso. Sin duda alguna es muy importante hablar de microscopía de luz y de microscopía electrónica. ¿Qué podemos decir al respecto, Ricardo? ¿Cómo se utiliza esta técnica en este ámbito de investigación? Sí, en el... Pues es lo que permite ver morfológicamente a las neuronas. Por supuesto, la microscopía electrónica, como da aumentos extraordinariamente grandes, podemos ver detalles muy importantes de cómo se ve una neurona muerta. Y de hecho, lo podemos ver en la diapositiva número 5. Está un ejemplo de una... De neuronas vistas a gran aumento del lado izquierdo, se ven, y como esas manchas blancas es la parte del centro de la neurona, y está rodeada en la parte izquierda, la normal, está rodeada de una membrana perfectamente clara que limita la neurona. ¿Qué pasa cuando una neurona se muere? Esto lo vemos del lado derecho. Entonces ya está lleno de agujeros, se llaman vacuolas, y el núcleo se ha condensado, se ha hecho muy pequeño, y una sustancia muy importante que está en el interior de los núcleos, que tiene que ver con los cromosomas, la cromatina, está condensada. Pero se puede ver, espero que con claridad, que están prácticamente destruida la membrana de las neuronas y están llenas de agujeros. Esto es como se ve en microscopía electrónica, es un gran aumento. Aquí la neurona normal del lado izquierdo tendrá unos 20 micras de diámetro. Una micra es la milésima parte de un milímetro. Entonces, para poderlas ver así, de este tamaño tan grande, qué bueno que ya la amplificaron, solamente en la microscopía electrónica se puede ver. Si nosotros vemos a las neuronas muertas... Ya en una enfermedad, esta diapositiva que está de la microscopía electrónica es obtenida en nuestro laboratorio en un modelo experimental de una enfermedad. Hemos inyectado a una rata un compuesto que mata las neuronas. ¿Eso es un modelo experimental, Ricardo? Eso es un modelo experimental de cierta enfermedad que podría ser cualquiera en realidad de las que hemos mencionado, ¿no? Ya en una enfermedad real, en el Alzheimer, si vemos en la diapositiva número 8, vean ustedes cómo se ve, este sí es cerebro humano con enfermedad de Alzheimer, no en microscopía electrónica, sino en microscopía de luz, o sea, aquí el aumento es mucho más pequeño, y todas esas neuronas muy negras son los depósitos de cierto material que ya se ha descrito muy bien, que ocurre en la enfermedad de Alzheimer. Y esto es lo que está... se piensa, y eso es, mucha investigación hay sobre esto, es lo que se piensa que está matando a las neuronas, cuando ciertas moléculas de proteína se agregan y forman estas placas que se ven ahí. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Si pasamos ahora al número 7, por favor vean, este es el cerebro humano con la enfermedad de Alzheimer. Vean los surcos, cómo se han hecho muy grandes los surcos en la corteza cerebral, y esto probablemente se debe a que se han muerto muchas neuronas y se ha generado entonces un tejido ya anormal, y la persona que está ahí pues es el primero que describió la enfermedad de Alzheimer, a principios del siglo pasado. No hemos dicho, pero esta enfermedad es una de las más terribles que le puede ocurrir a alguien, porque se mueren las neuronas que tienen que ver con la memoria, con la inteligencia, con el pensamiento, en una palabra, con las funciones mentales. Por eso es tan terrible esta enfermedad, y como decía Lourdes hace rato, es una enfermedad cuya frecuencia aumenta con la edad. Yo recomendaría a todo el público que procure morirse antes de los 120 años de edad, porque las estadísticas indican que toda persona que llegue a los 120 o 130 años de edad, toda persona que llegara a esa edad tendría Alzheimer. Toda. Eso indica las curvas
de edad. Y sin embargo, de repente escuchamos por ahí, bueno, a mí me ha tocado en situaciones como muy coloquiales decir, bueno, tal persona llegó a los 90 años, 100 y está lúcida. Claro. Y se arregla y se baña y no tiene problema de memoria. ¿Y esto cómo lo explicamos? Porque se salvó, porque se ha salvado. Pues como comentábamos hace un momento, no sabemos por qué. Hay ciertos factores que podrían hacer más propensos a algunas personas a adquirir las enfermedades degenerativas que no están claros todavía, ¿no? Pero, por ejemplo, la alimentación quizás, ¿no? Algunas personas que ingieren pues muchas grasas, por ejemplo, que tienen unos hábitos alimenticios no muy sanos, a lo mejor tienen más reacciones de oxidación a lo largo de toda su vida. Y esto produce lo que conocemos como radicales libres, que son moléculas que van dañando diferentes componentes de las células, que pueden ser pues los lípidos, el DNA, proteínas. Y se ha pensado que a lo mejor este tipo de procesos pueden acelerar o pueden hacer más propensos a las personas a adquirir las enfermedades degenerativas. Pero en realidad no está claro. Otro factor podría ser, por ejemplo, problemas de circulación o gentes que han sufrido, por ejemplo, algún derrame cerebral o algún infarto, posiblemente podrían también ser factores. Claro. Muchas gracias, Lourdes. Aquí tenemos ya algunas preguntas que me parece muy importante ir dando salida. Justamente para la doctora Lourdes Macía, una pregunta anónima. ¿Cuál es la diferencia entre la enfermedad de Alzheimer y la de Parkinson? Bueno, son enfermedades totalmente diferentes y las regiones cerebrales dañadas en estas dos enfermedades son completamente distintas. En la enfermedad de Parkinson hay una región muy particular del cerebro que se muere, que es la sustancia negra, y quizás lo podríamos ver en la diapositiva número 10. Bien. Ahí tenemos un... Y con esto contestamos ilustradamente la pregunta. Ajá. Y en el ahí en el lado superior derecho vemos una imagen de un corte del cerebro a nivel de la sustancia negra, que en este caso estaría teñida con algún componente, una tinción que tiene un componente que tienen las células de la sustancia negra, que vemos ahí obscuras. Y en la enfermedad, esta región prácticamente desaparece. El 70% de las células desaparecen cuando los pacientes empiezan a presentar los primeros síntomas. Y lo que causa la pérdida de este núcleo, pues son alteraciones motoras principalmente. En cambio, la enfermedad de Alzheimer, la muerte neuronal es mucho más difusa. Como comentaba el doctor Tapia en la imagen que nos pasó, se afecta principalmente la corteza cerebral, también una región del cerebro que se llama hipocampo, que son regiones muy involucradas en el procesamiento cognitivo. Entonces, las podemos distinguir muy bien. Son enfermedades muy, muy distintas. Y los síntomas son completamente diferentes, claro. Claro. Y yo creo que esto seguramente lo vamos a tocar también más adelante. Gracias, Lourdes. Ricardo, la señora Martínez de la delegación Benito Juárez dice, ¿qué tanto es bueno tomar omega 3? ¿Qué tanto ayuda el pescado, sobre todo el salmón? Y si esta leche comercial que se recomienda tomar después de los 40 realmente tiene beneficios. ¿Qué podemos responder a esto, Iván? Bueno, yo creo que mucho de lo que se trata de publicitar como benéfico para el cerebro tiene que ver con lo que comentaba Lourdes. Este estrés oxidativo o esta oxidación que van sufriendo los cuerpos conforme avanzan en la edad pudiera de alguna manera disminuirse mediante la ingesta de compuestos justamente que reducen los compuestos oxidantes. Y hay muchos que se venden ahora en el mercado. Yo creo que pueden ser benéficos, pero no son determinantes. Entonces habría que tener mucho cuidado. Yo creo que habría que, aunado a una alimentación sana, tener otros hábitos también, hacer ejercicio y ese tipo de cuestiones para tratar de prevenir en la medida de lo posible el desarrollo de enfermedades del sistema nervioso. Muchas gracias, Iván. Aquí hay una pregunta para el doctor Tapia. Adán Castro, estudiante aquí del Distrito Federal. Un horizonte de 20 años, ¿qué alternativas le ofrecería al médico para el manejo de las enfermedades neurodegenerativas, especialmente la esclerosis lateral?
En esta pregunta hay una relación de la edad con la enfermedad. Hemos mencionado que en el Alzheimer, sobre todo en el Alzheimer, pero también en la de Parkinson, hay una relación con la edad. Más edad, más riesgo de la enfermedad, sobre todo, insisto, en el Parkinson. La esclerosis lateral amiotrófica, que es el nombre completo de la enfermedad, es distinta. Aquí sí no hay tanta relación con la edad. Me imagino que eso se refiere a lo del horizonte de 20 años. Uh-huh. Es una enfermedad que, si pueden pasar por favor la diapositiva 15, es una enfermedad muy grave también, pero que a diferencia de la enfermedad de Alzheimer o de Parkinson, las neuronas que se mueren son las que están en el interior de la médula espinal. En este esquema vemos las, en el recuadro, vemos las vértebras y en el interior está la médula espinal. En la que sigue, en la 16, por favor, está señalada y pintada también una neurona de estas que inervan directamente a los músculos. En el cuadro rojo del lado izquierdo está la neurona de la médula espinal y cómo se ve que su prolongación llega directamente al músculo. Ahí está muy claro. Entonces, ¿qué pasa cuando esta neurona que está en la médula espinal se muere? Que los músculos ya no pueden contraerse. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es una parálisis progresiva, porque la enfermedad es progresiva. Y de hecho, si vemos la diapositiva 14, por favor, hay un gran físico, Stephen Hawking, que lleva muchísimos años con esta enfermedad, esclerosis lateral amiotrófica. Gran cosmólogo escribió un libro que es un bestseller que se llama La breve historia del tiempo. Pero le tuvieron que diseñar una computadora o un programa de computadora para que con el poco movimiento que tenía, creo que ahora no puede mover prácticamente nada, pudiera expresarse, porque él tiene esta enfermedad. Okay. El pronóstico de esta enfermedad es muy malo porque no hay tratamiento alguno todavía y, como digo, no es una enfermedad que vaya con la edad. Okay. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, aquí hay relación, iré pasando las preguntas uh-huh. a todo el panel. La profesora Guadalupe Pérez del Distrito Federal pregunta si la parálisis parcial provoca muerte neuronal. A lo mejor parálisis parcial, ¿no será? Parcial. Parálisis parcial. Porque si provoca muerte neuronal. No sé si se refiere, por ejemplo, a la parálisis facial. Probablemente parcial, la mitad, sí, ¿verdad? Pero eso no provoca muerte. La parálisis parcial de este tipo, más bien, es una cosa aguda que no tiene tanto que ver con la muerte. Tal vez causado más por inflamación, por un golpe. Sí. No tiene relación directa con la muerte neuronal hasta donde yo sé. Muy bien, muchas gracias. Alberto Urrutia, él es ingeniero. Gracias, ingeniero. Él es ya ha llamado otras ocasiones aquí a Mirador Universitario del Distrito Federal. Dice, desmielización y esclerosis múltiple, que si alguien lo puede orientar o ayudar para salir de esta enfermedad. ¿Qué podemos decirle? Si padece desmielización o esclerosis. Esclerosis múltiple, aquí aparecen las dos. Ajá. La esclerosis múltiple es otro tipo de enfermedad. Este es autoinmune. ¿Eso qué quiere decir? Que el organismo genera anticuerpos contra una proteína que está en la mielina. Entonces, en cierto sentido, se puede llamar a la esclerosis múltiple como una enfermedad desmielinizante. Es una enfermedad también progresiva, que tiene periodos en que la gente mejora y hasta donde yo sé, tampoco hay un tratamiento eficiente para esta enfermedad todavía. ¿Quisieras agregar algo? Sí, desafortunadamente todas estas enfermedades que hemos mencionado, Alzheimer, esclerosis múltiple, esclerosis lateral, todavía no tienen un tratamiento rutinario eficaz en la clínica para los pacientes que la padecen. Tal vez la enfermedad en donde se han hecho mayores esfuerzos y se tiene más información es en la enfermedad de Parkinson. Ahí la estrategia que se ha tomado en muchos casos es trasplantar
neuronas a los pacientes que padecen esta enfermedad. Y aunque hay resultados variables, hay algunos pacientes que se recuperan de manera exitosa. Hay otras estrategias, como por ejemplo la estimulación de algunos núcleos dentro del cerebro en los pacientes de Parkinson, y que también han tenido cierto porcentaje de éxito. Sin embargo, en este, que es el mejor ejemplo, donde se han ensayado más estrategias, todavía no hay nada, ningún tratamiento que sea seguro y eficaz para el tratamiento de las enfermedades del sistema nervioso. Muchas gracias, Iván. Tenemos varias preguntas, así que bueno, vamos a seguir. Qué gusto. Sí, Muchas gracias a todos. La señora Generina Velázquez de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un saludo afectuoso a Chiapas. La solidaridad nuevamente de la UNAM con nuestros compatriotas de Chiapas. Esperamos que siga en franca recuperación este estado hermano. ¿Qué afecta la memoria y cómo se puede prevenir? Si hay algo que pueda corregir la falta de memoria, nos pregunta la señora Velázquez. ¿Quién dice yo? Ha habido diferentes estrategias para tratar de mejorar la memoria. Por ejemplo, algunas han tratado de aumentar la vida media de un neurotransmisor que se conoce como acetilcolina, que es un neurotransmisor que funciona en una región cerebral que se conoce como el hipocampo, que es una región que está muy involucrada en las cuestiones de memoria. Entonces, por ejemplo, este neurotransmisor, después de ser liberado, se rompe por enzimas. Entonces, inhibidores de estas enzimas se han utilizado para tratar de aumentar la vida media de este compuesto. Ha tenido algunos resultados, pero ciertamente podemos decir que todavía no hay un tratamiento eficiente. Algo, digamos, que tú pudieras mencionar como más común, ¿habrá algo que ayude a mejorar la memoria? Ejercicios de memoria. ¿Verdad? Y memorizar listas de teléfonos, de lo que sea. Así es. Estábamos en la misma frecuencia. Gracias. Si hubiera algún compuesto para mejorar la memoria eficiente, creo que todos ya lo estaríamos tomando. Todos. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ricardo. Daniel Arturo Ayala, de la delegación Álvaro Obregón, dice, ¿podrían hablar un poco de la afasia, ya que su cuñado está perdiendo el habla, o a quién puede dirigirse? Y dice, solo veo canales como el 22, felicidades. Muchas gracias, Daniel, por esta felicitación, por la parte que nos corresponde a Mirador Universitario. ¿Qué es la afasia y a dónde podemos canalizar a esta persona? Muy probablemente lo que sucedió con esta persona, la afasia es la incapacidad de expresarse verbalmente, no se encuentran las palabras. Lo más probable es que haya sucedido una pequeña embolia, es decir, un coágulo que haya tapado alguna arteria de la zona del habla. Entonces, lo que se debe hacer, pues, es ir con un neurólogo. Generalmente, esto se recupera más o menos fácilmente si el área lesionada es muy pequeña. Lo que hay que hacer es ir con un neurólogo. Muchas gracias, Ricardo. Laura Navarro, de Ciudad Satélite, Estado de México. Muchas felicidades a la barra. Muchas gracias, Laura. Con un golpe del lado derecho de la cabeza, está repercutiendo el brazo izquierdo esporádicamente. Le tiembla igualmente la mano y camina más lento. Es un niño de 3 años, le diagnosticaron inmadurez neuronal, no habla, ¿es reversible? Habría que buscar la causa. Esos son casos que habría que ver el caso en particular. Nuevamente, en este caso, tendría que ser atendido por un neurólogo. Un neurólogo. Para ver a qué se debe, ¿no? Porque claro, puede haber muchas causas de esto. Cuando hablamos de que si es reversible o no, ¿esto tiene una relación directamente con el grado de daño, digamos, a las neuronas? O sea, sí pueden ser reversibles, pensaba, ¿no? Yo ahora como público, algunas lesiones de este tipo. Sí, desde luego, en cierta medida sí. Por ejemplo, cuando hay algún derrame cerebral, hay una región del cerebro que se muere de manera irremediable, pero hay otras regiones que, digamos, están cerca del sitio lesionado, que pueden tener cierta recuperación si se les trata oportunamente y sobre todo con terapias, ¿no? Claro. Muchas terapias, pues, físicas y de lenguaje, como comentaba el doctor Tapia, son importantísimas para el periodo de recuperación. El cerebro es muy plástico, tiene posibilidades de recuperarse, de emitir procesos nuevos, hacer nuevas conexiones, pero hay que estimularlo para que
para que ocurra esto. Claro, muchas gracias. Este concepto de plasticidad es relativamente nuevo. Hace algunos años se pensaba que el cerebro se formaba y era algo inamovible, ya no se podía modificar. Sin embargo, en los últimos años ha surgido mucha evidencia experimental de que esto no es así. Como decía Lourdes, puede haber rearreglos dentro de las redes neuronales que están formando el cerebro. Puede haber incluso formación de nuevas neuronas en organismos adultos, en humanos se ha demostrado también, que pudieran estar contribuyendo de manera muy puntual y muy particular en algunas funciones. Esto, como es muy nuevo, todavía no se ha explorado lo suficiente y todavía no sabemos el grado de plasticidad real que tiene el cerebro. Sin embargo, son estudios que mucha gente está esperanzada en que puedan tener como consecuencia el poder manejar a los pacientes de tal manera que estas lesiones o estos daños que se sufren tengan las menores consecuencias posibles. Muchas gracias, Iván. Muy interesante este tema. Es apasionante hablar del cerebro, las neuronas, etcétera. La señora Marta Reyes del Estado de México dice, tiene movimientos involuntarios constantes de la cabeza y ha padecido epilepsia desde 1986. Le están medicando con valproato de magnesio, clonazepam y propanadol. Que si estos medicamentos le estarán provocando estos movimientos. Nuevamente es difícil saberlo. Estos medicamentos son antiepilépticos, algunos de ellos, y probablemente quien lo está tratando está pensando en algo de Parkinson también, ¿no? No creo que los medicamentos sean la causa de lo que le pase, ¿no? Habría que hacer un seguimiento de su evolución para ver qué medicamento hay que modificar, pero debe hacerlo el neurólogo. Claro. Muy bien, tenemos aquí más sobre esclerosis, creo que ahí en parte esto se contestó, de Puebla, un saludo a todo el Estado de Puebla, Roberto García, si existe algún tratamiento que pudiera detener o regenerar la célula, su mamá tiene esclerosis. Desgraciadamente no hay prácticamente nada que en este momento podamos hacer para detener el progreso de la enfermedad. Por eso hay tanta investigación sobre el tema. Claro. Pero es muy triste la respuesta, pero muy real. Pero todavía no, aunque todavía decíamos no. Hace un momento todavía eso. No. Precisamente por eso ustedes están haciendo estas investigaciones y por eso lo está haciendo la UNAM, como más del 50% de la investigación total que se realiza en nuestro país. La señora Raquel Rea, del Distrito Federal, saludo al panel, muchas gracias. ¿Es cierto que al tomar mucho alcohol le afecta las neuronas o dejan de funcionar? Ya decíamos que esa pregunta nos iba a llegar. Lourdes, ¿qué podemos responder, por favor? Bueno, ya habíamos comentado esto entre nosotros antes de empezar y la respuesta es, el alcohol puede matar las neuronas si uno tiene un modelo experimental en donde aísla las neuronas, las expone al alcohol y sí, en grandes cantidades sí puede matar las neuronas. Sin embargo, en el hombre, la ingesta de alcohol tendría que ser muy, muy crónica y muy abundante para realmente matar a las neuronas. Pero sí puede afectar su función y el comportamiento de los individuos, pues se ve seriamente afectado después de una ingesta muy crónica. Muchas gracias, Lourdes. Vamos a tener que ser más breves porque todavía nos quedan más preguntas. Procuraremos dar salida a todas ellas. El señor Genaro Ceballo del Estado de México pregunta a los panelistas, nosotros como individuos, ¿qué acciones o hábitos preventivos podemos tener para evitar las enfermedades neurodegenerativas? Se comenta, por ejemplo, que sí es conveniente seguir estudiando o leer para evitar Alzheimer. Se comenta también que no dormir o dormir poco mata las neuronas o incluso que sí es necesario comer cierto tipo de alimentos comerciales o no comerlos. En síntesis, creo que, bueno, ¿cómo podemos, en suma, pues prevenir las enfermedades neurodegenerativas por la parte que sí está en nuestras manos? ¿Qué podemos responder al señor Genaro Cabello? Bueno, una respuesta muy general es la que se da para cualquier enfermedad. Una buena nutrición, ejercicio, un número de horas adecuado de sueño, como para estar sano en general. Pero hay un punto importante que menciona esta persona, que es lo de para prevenir el Alzheimer. Hay algunos estudios que parecen ser más o menos serios que indican que en personas de muy avanzada edad, mientras más hayan leído a lo largo de mucho tiempo, la lectura
tiene menos frecuencia de Alzheimer. No es nada definitivo, pero sí empiezan a salir información que sería un poco, entre grandes comillas, sería ejercitar el cerebro, ¿no? Claro. Entre grandes comillas digo porque quién sabe qué quiere decir ejercitar el cerebro. Muy bien. Bueno, pues prácticamente se nos está terminando el tiempo. Muy brevemente, pregunta la señora Marta Sánchez de Tlalpan, del Distrito Federal, ¿qué es la ataxia? ¿Podrían llamarle y explicarle por qué una prima suya la padece? ¿Qué es la ataxia? Muy brevemente, por favor. Es una alteración de los movimientos y la causa puede ser en varios niveles. La más frecuente, creo yo, es por un daño en el cerebelo. Se llama ataxia cerebelosa. Claro. Y otra vez, pues hay que ir con un neurólogo para ver qué se puede hacer, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Ricardo. Pues bueno, prácticamente estamos cerrando. En breve va a aparecer en su pantalla los puntos más importantes a manera de resumen de este programa que fueron tratados a lo largo del mismo. Y en lo que usted observa estas preguntas de los temas que revisamos en esta ocasión, agradezco las llamadas de Magdalena Ramírez, aquí del Distrito Federal, de María Elena Langarita del Distrito Federal, Rafael Alday del Distrito Federal y de Esther Guevara. Estas preguntas que no nos alcanzó el tiempo las vamos a pasar a nuestros especialistas. Sí, claro. Y con todo el gusto estoy segura de que como universitarios solidarios nos van a apoyar en su respuesta. Claro. Muchísimas gracias, Ricardo, Lourdes, Iván, investigadores, todos ellos de gran reconocimiento en el Instituto de Fisiología Celular. Muchas gracias por gracias su apoyo, por su presencia. Muchas gracias por la invitación. Y desde luego, gracias a usted por su compañía y agradezco también al titular del instituto, al doctor Adolfo García Sáinz, por su entusiasmo y apoyo para la realización de esta serie y a ustedes por habernos acompañado. Ya sabe, consulte la página de la UNAM, www.unam.mx, para que usted pueda acceder a todos los institutos de investigación de la UNAM y conozca lo que es nuestra máxima casa de estudios. Muchas gracias por habernos acompañado y seguimos aquí en Mirador Universitario. Hasta pronto.